Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, people. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Vamos a ver. ¿Cómo vamos con la tarea de la unidad 2? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hoy es jueves. Hello, good evening. Y con el examen, hello. Con el examen de medio curso, 1, 2, 3. Ok, chicos. Vamos atrasaditos ahí. Porque mañana tiene que estar terminado. Tiene que estar terminada la unidad 2. A las tareas de la unidad 2 y el examen. Así es que quédense un ratito ahora trabajando para que mañana no se queden tanto. Ya. Solo 6 han terminado las tareas de la unidad 2. Y solo 3 han hecho el examen. Hay otros que ya tienen avanzada la tarea de la unidad 2, ¿verdad? Para que no nos vayamos atrasando. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la plataforma, sobre las tareas? ¿No? ¿Todo bien? No, me parece todo bien. Ok, perfecto.
Bueno, vamos a comenzar. Déjenme buscar la lista. Aquí está. Okay. Let's start with the first attendance of the evening. So please, cameras, turn on your cameras and respond. Alberto José Hernández. Present. Okay, perfect. Welcome. Carlos Josué Hernández. No, perdón. Presente. Bueno, sí, Carlos. Bueno, vamos a marcar a Carlos. Ya me contestó. Ah. Amílcar de Nilsson González. Present, teacher. Ok. David Alberto Rivera. Está. David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Gabriel Alonso Ponce. Gerson Orlando de Odanes. Presente. Okay. Iván Alberto Castillo. Ah, me puso por aquí que se va a conectar hasta las 9. Oh. Algo ahí en el WhatsApp. Okay. Seguimos con José Osvaldo Valle. Present, teacher. Present, teacher. Okay. María José Portillo. Present, teacher. Okay. Extrañamos ayer, María José. Me quedé sin luz. Oh. Es que por aquí donde yo vivo, como hay muchos palos acá, nos quedamos sin luz. Bueno. Aquí en mi cantón esos palos. No, hombre, qué rico que hay bastantes árboles ahí. Sí, pero ese es el problema, que a veces un ardilla o algo pasa cerca y quedan achicharradas las cosas. Bueno. Okay, María Julia Ramos. No ha llegado todavía. Marnie Betsaida Hernández. Present. Perfect. Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay. Patricia Noemí Guirao. No. Teacher, ella más tarde me dijo que se iba a conectar. ¿Hola? Ella me dijo que más tarde se iba a conectar. Oh. Bueno. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Perfect. Rodolfo Alexander Fernández.
Hoy tampoco. Stephanie Janet Flores. Present, teacher. Ahora sí. Ok. Seguimos con Víctor Antonio Benítez. No ha llegado. Y Víctor Manuel Avilés. Bueno, vamos a ver, repasemos rapidito. David Alberto Rivera, Fidel Ángel Aguilera, Gabriel Alonso Ponce, Iván, María Julia Ramos. Present. ¿Ya llegó? Ok. Ya, yeah, ya, yeah, yes. Ok, ok. Patricia Noemí Guirao, bueno, más tarde. Rodolfo Alexander, Víctor Antonio, Víctor Manuel, todavía no. Arranquemos. A ver qué es lo que les dejé ayer. A buscarlo. Okay, last night we finished with this exercise to write affirmative, negative, and yes, no questions. Yeah, I gave you the sentences in Spanish and you had to translate into English. In affirmative sentences, negative sentences, and yes, no question. Example, yo trabajo en una fábrica. Affirmative, I work in a factory. Negative, I don't work in a factory. And yes, no question, do I work in a factory? Yes, I do. No, I don't. This is the exercise. So let's do it together. Vamos a ver, vamos a compartir control y vamos a ir. No, quizá no vamos a tardar mucho así porque son mejor. Todos ahí en el chat, todos ahí en el chat. Escríbanme the affirmative sentence for tú reparas teléfonos celulares. A ver en el chat, please. Estamos acá. Oh. Para poder. Vaya en el chat, please. ¿Tú reparas teléfonos celulares? Afírmate. Ajá, por ahí. Ok. Ok. No es la pregunta. Eso es la affirmative sentence. Ok. Okay, very good. Miren, no se olviden iniciar las oraciones con mayúscula. You repair cell phone. Okay, very good. You repair cell phones. Acá también se puede usar el verbo fix. Cuando hablamos de reparar cosas, también se usa fix.
No sé si alguien lo encontró así o lo usó así, pues está bien. You repairs. Usualmente decimos cell phones. Okay. Very good. What about the negative sentence? Write the negative sentence, please. Okay, veamos. Ajá, ajá. Okay, very good. Good, you don't repair yourself. Tengan cuidado a la hora de escribir, sobre todo en la plataforma, con este símbolo, ¿verdad? El apóstrofo. Be careful, ¿ok? Porque a veces ponen la tilde y no se las acepta la plataforma. Tienen que buscar justamente el símbolo correcto. Ok, very good. Now the question, the yes, no question, please. Write the yes, no question. Okay, okay. Very good. The answer is yes, I do. Let's change the color here. I guess okay, very good. Now, the second sentence. Nosotros hacemos reportes en la mañana. Affirmative sentence, please. Uy, ¿quién está haciendo con el perrito? Okay, okay. Ah, muy bien. You make report in the morning. Good. In the morning. Negative. Man, write the negative form
Okay, very good. Yes. Perfect. Now the yes, no question. Only four. Come on, write your question. Practice. Okay, very good. Do we make reports in the morning? Yes, we do. Or no, we don't. Excellent. Next, ellos escriben cartas para los clientes. Come on, right. Okay. Hay algunos que no sé qué le han puesto al. Arts, no. Come on. Is they right? Letters, cartas, letters, cards, por ahí alguien puso cards, esas son cartas, pero de juego, de la baraja. Letters for the, podemos decir clients, o podemos decir customer. They write letters for the clients, or they write letters for the customers. Now the negative, please. Write the negative.
Sí. Okay, okay. Very good. They don't write letters for the clients. And yes, no question. Let's see. Okay. They write letters for the customers. Perfect. The answers. Yes, they do. Or no, they on. Perfect. Ustedes limpian la oficina todos los días. Affirmative. Write it, please. ¿Qué pasó? Very good. Negative. Okay. Question. Sí. Okay. Yes. Yes, you do. No.
Okay, very good. Next, nosotros manejamos la compañía, no, los camiones de la compañía. Let's see. Okay, alguien por aquí usó. Vamos a usar este porque no hemos visto el possessive que alguien utilizó por ahí. Luego lo vamos a enseñar. We drive the trucks of the company. Negative. Okay, negative, let me see. Okay, very good. And the question. Okay, let's write the question on it. Do we drive the trucks of the company? Okay, very good. And finally, yo contesto el teléfono de la oficina.
Cuando hablamos de contestar el teléfono, usamos answer. Quedaría, I answer the phone in the office. The negative. Okay. In the office. And the question. Perfect. Okay, people, any question here? ¿Alguna pregunta, alguna duda con todo esto? No. Perfect. Bien, déjenme, voy a poner esto con las respuestas ahí. En WhatsApp, and I want you to practice the pronunciation of these sentences in group. Okay, give me a second here. Okay, ahí está. Los voy a poner en grupo para que practiquen, se turnen en ir leyendo una a una. Practiquen la pronunciación de estas oraciones. Affirmative, negative, and questions. Okay. Unos 10 minutitos para darles ahí para practicar. Okay, go to your groups, please, and practice. Practice the pronunciation.
te voy a mandar a uno. Ahí que te digan lo que estamos haciendo.
Okay. Okay, now we're going to continue. With this, okay? Let's go directly to this. Yesterday we studied yes, no questions with do. With do. Yeah. And if you remember, we use do. Recuerdan, utilizamos do con I, you, they, and we. ¿Verdad? Con estos vamos a utilizar el auxiliar do para las preguntas y también para las respuestas. Ahora, cuando estamos con he, she, o it, así como en las oraciones negativas, vamos a utilizar does. Yeah, en lugar de do, because we are using he, she, or it, we are going to use does. So we use the structure here. ¿Cuál es el orden de estas preguntas? ¿Qué es lo primero que tenemos ahí? Auxiliar. Para formar la pregunta, el auxiliar. En este caso es does. Luego, el sujeto. El pronombre o el sujeto, ¿verdad? Que en este caso sería he or she o incluso it. O algún nombre, ¿verdad? De alguien. Y luego, ¿qué es lo que sigue después del pronombre o el sujeto? El verbo. El verbo. Y como siempre, en su forma básica. Y esa sería la estructura de este tipo de preguntas. Repito, la diferencia es que cuando usamos he, she, or it, ¿verdad? El auxiliar va a ser. Lo mismo en las respuestas, ¿verdad? Sería does, para la forma negativa, el does. Recordemos que el doesn't es la contracción de does más not. Leamos estos ejemplos. Voy a leer estos ejemplos y a dejar el audio en el grupo. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends?
Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay. Now, let's practice. Repeat after me, please. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? Yes, she does. Yes, yes she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, it does. It does. No, it doesn't. Okay. Entonces repito, la estructura es does he, she, or it, o el nombre de lo que está hablando. Hazla ya. El verbo en su forma básica. Ask, drive, make, check. Ask, drive, make, check. Y recuerdan cuando hablábamos de los verbos en tercera persona, se les agregaba S. Pero en este caso, cuando son preguntas, no. Irán en su forma básica. ¿Alguna duda? No, okay. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá este ejercicio. We have the answers. Tenemos las respuestas. You have to write the questions. Okay. Dependiendo de la respuesta, así tiene que ser la pregunta. I'm going to send you in small groups to practice this, to complete this exercise. Let me recreate the groups. Ok. Vayan a sus grupos y completen ese ejercicio.
Okay. Let's check your work. Okay, number one, the answer is yes, he does. He fixes the AC on Friday. Yeah. A ver, le voy a pasar el control a a María José. María José, toma el control y escríbeme la question number one. ¿Sí? Oh. A ver. Does he fix the AC on Friday? A ver, este verbo es solo fix. Fix. Muy bien. Ya voy a buscar un cuadrito. Se lo voy a... Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Very good. Now, let me give the control to... No sé, Iván, ¿puedes tomar el control? And write number two. No, ¿dónde andas? Espérate, espérate, que te... Te me fuiste para otro lado. Espérate. Este libro acá está. Vale. Ahora. Ahora, Iván. Iván. No me responde. A ver, José Osvaldo.
Okay, very good. Number three. A ver, Rafael. Okay. Does she clean every floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay, very good. And number four, esa número tres puede tener algo otras variantes, algo otros quizá pusieron otra cosa que tenga que ver. Y number four, let's see, let me give the control to to Gerson. Can you write number four, Gerson? ¿Cómo toma el control? Por ahí te llega una invitación para que tomes el control y escribas. No sé si la encuentras. No me parece. Ok, no problem. Veamos. Stephanie. Okay, very good. Perfect. Now let's practice. Let me record the questions and answers. So in order you can practice it later. One, does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Two, does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Three, does she clean every floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Four, does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Okay. Teacher. ¿La? Solo que no ha pasado lista, ya son las 9:18. Es cierto. Espérenme, que esto me está pasando porque no he activado mi alarma de las 9 de la noche. Y yo buscando decirlo en inglés estaba. Okay, no problem. Let me see. Ah, no, alarmo. Ya la vamos a pasar. ¿Dónde la tengo? Ah, la tengo desactivada. Okay. Okay, thank you. Bien, déjame, tomemos la asistencia.
Alberto José Hernández. Present. Perfect. Amílcar de Nilson González. Present. Okay. Carlos Josué Hernández. Carlos Josué Hernández. Presente. Okay. David Alberto Rivera. No llegó otra vez. David Otoniel Martínez. Presente. Okay. Fidel Ángel Aguilera. Llegó hoy. Gabriel Alonso Ponce. Present. Ok. Gerson Orlando de Odanes. Present. Good. Iván Alberto Castillo. Present. Ok, Iván, los 10 minutos al final son contigo ahora, ¿ok? Ok. José Osvaldo Valle. Present. Good. María José Portillo. Present. Perfect. María Julia Ramos. Present. Good. Marnie Betsaida Hernández. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Patricia Noemí Guirao. Present. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present. Good. Rodolfo Alexander Fernández. Rodolfo Alexander. No llegó. Stephanie Janet Flores. Present, teacher. Okay. Víctor Antonio Benítez. Present. Present. Okay. And Víctor Manuel Avilés. Okay. Let's practice the pronunciation of these sentences. Repeat, please. Does he fix the AC on Friday? Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Yes, she does. Does she clean every floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. She cleans the first floor only. Does Eddie keep track on the sales? Yes, Eric keeps track on the sales. Okay. Very good. Now, we're going to do this. Let me go here. Thank you.
second exercise. Okay. I want to show you this vocabulary. About action verbs. Quiero que luego lo ocupemos. Vamos a cuando tengan ruidos así en casa, como ahí que está un perrito ladrar y ladrar, será mejor que apaguen su micrófono. Mientras no lo estemos ocupando, mientras no estemos hablando, ¿ok? Ok. I want to show you this list of action verbs. Ya se lo voy a compartir ahí en el WhatsApp para que tengan un pequeño vocabulario de verbos, ¿ok? Que luego vamos a utilizar en oraciones. Let me show you quickly the pronunciation of these verbs. También voy a grabárselos por acá para que lo tengan. Y luego lo practican, ¿ok? Walk. Walk. Run. Run. Ride. Ride. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Turn off. Turn off. Turn on. Turn on. Open. Open. Close. Close. Give. Give. Laugh. Laugh. Think, think, cry, cry, listen, listen, play, play, read, read, write, write, climb, climb, win, win, fight, fight, sing, sing, dance, dance, watch TV, watch TV, cook, cook, wash, wash, pull, pull, push, push, throw away, talk, talk, wait, wait, fly, fly, eat, eat, drink, drink, sleep, sleep. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con lo que significa alguno de los verbos? ¿O alguna ilustración que no les queda claro? ¿Qué significa dream? Dream. Aparece el muñequito así con una cosa, no sé qué es. No será soñar.
Este, drink. Sí. Mm-hmm. Drink, ajá. Ah, es beber. Beber. Beber, tomar, beber algo. Y el... Una consulta, teacher, perdón. White, ¿qué significa? El que está... White. ¿Este? No. ¿O este? White, espera. Hola, ¿quién me preguntó? Bueno, si es este, es esperar. Wait. 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 ¿Algo otro? Y pull. Pull. Jalar, ajá. Ajá. Jalar. Y correcto. Push, empujar. Correcto. Clean, clean es subir. Climb. O escalar. Tiene que ver con escalar, ¿verdad? Se puede utilizar cuando hablamos de... De una escalera, de una montaña, de un árbol. ¿Ya? So, y throw away. Throw away es tirar, como botar algo. Desechar algo. Y ese del muñequito que está riendo... Low. Low. ¿Es eso exactamente? No, el otro. Está de saco. El segundo de la línea vertical. ¿Este? Ah, ese. Sí. Pensar. 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 No, el que está a la par es lounge. Laugh. Ah, laugh. ¿Qué está haciendo? Riendo. Riéndose. Correcto. Reír. Ok. Ahora con esto. Bueno, ya se los voy a compartir. Ahorita. Ahí está. Y este otro. Este. Bueno, ustedes escojan cualquier verbo que quieran utilizar para estas oraciones, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? Ya les puse este cuadrito ahí en el WhatsApp. Quiero que me escriban oración. Affirmative, negative y question. ¿Verdad? Ya les doy el con pronombre. La primera ya está. I. La segunda sería con you. Luego he, she, we y they. Ustedes deciden qué van a escribir. Tráeme para lo que está en la cama. Ok. Les voy a dar tiempo. Trabajen esto individualmente. Pueden utilizar cualquiera de los verbos que hemos visto ahí en ese cuadro. Cuando hayan terminado, me levantan la mano para... ¿Está claro lo que van a hacer? Yes, teacher. Yes. Perfect. Yes, teacher.
See you in a moment.
Okay, people, vamos a ir terminando. Les recuerdo que hay que terminar las tareas de la unidad 2 y el examen de mitad del curso para el día de mañana. ¿Verdad? Les muestro qué es lo que del que estoy hablando. ¿Verdad? En la sección 2 tienen acá las tareas. ¿Verdad? De las diferentes, diferentes clases. Hola. En esa de la tarea, creo que de las preguntas, en la número 2 del día martes, de la clase del martes, fíjese que me aparece en errónea 2. Las dos últimas ya las puse, o sea, las puse bien, pero no sé por qué. Pregunté con unos compañeros y le pasaba lo mismo. ¿Esta? No. Una anterior. Son anteriores. La 6, creo que. ¿Esta? Ah, cabal, esa. Sí. Vaya, yo le puse. Es por el apóstrofe. Ajá, yo le puse she does not speak Portuguese. En la número 4. Tienes que usar el doesn't. Uh-huh. Tener cuidado a la hora de usar el apóstrofe. Porque si usas la tilde, no te va a dar bien. No te va a dar la respuesta. Yo usé la tilde. No. En las dos, creo. Sí, ese es el problema. No tenés que usar la tilde, sino el apóstrofe. Tienes que buscarlo ahí. Ah, okay. ¿Cuál es? ¿Verdad? Porque si usas la tilde, te lo va a tener a marcar como malo. Ok. Okay. En ambos, yo creo que también hay que poner el punto al final. Y el punto al final. El punto siempre lo puse, pero no me lo acepta. Pero sí, por el apóstrofe es el mismo problema, tú y yo. Ok. Sí, sí, se lo decía al principio. Bien. Tengan cuidado con esos detallitos. Espacios, un espacio extra que dejen al final. Todas esas cosas, ¿verdad? Como esto es automatizado, pues tiene que ser. Y cuando dice el apóstrofe, no es, tengo que ponerle tilde. No, no es tilde. Es otro, es una comita. Como coma. Sí, pero que queda arriba. Uh-huh. En unos teclados puede estar en diferentes lugares. Ahí tienes que buscar dónde está. Ah, ok. Bien, entonces son estas tareas, ¿verdad? Todas estas tienen que estar terminadas. 6, 7, yo ya hice 8, hasta 9, la 10, 10. No sé. Una pregunta. ¿Hasta cuál es? La 10. Ajá. Y el examen, que es este, ¿verdad? Aquí está el midterm. Son 4 partes. Ah, ok. Y el examen es lo mismo, igual que las otras. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Este es el examen. ¿Okay? ¿Solo son 4 preguntas? No. O 5 preguntas, perdón. Son 4 partes. Esa es la parte 1. Ah, ok. Parte 2. Ya, ya, ya. Parte 3, parte 4. Ah, ok. Ok. Bien. Vamos con la última asistencia. Mañana revisamos esas oraciones.
¿verdad? Así es que pónganse por ahí al día, que mañana tienen que estar terminadas esas actividades. Alberto José Hernández. Presente. Okay. Amílcar de Nilson González. Present, teacher. Good. Carlos Josué Hernández. Presente, teacher. Ok. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Presente. Oh, llegaste. Ok. Good. Gabriel Alonso Ponce. Presente. Ok. Erson Orlando Deodanes. Presente. Good. Iván Alberto Castillo. Presente. Ok. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Ok. María José Portillo. Se nos fue. María Julia Ramos. Present. Ok. Marnie Betsaida Hernández. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Patricia Noemí Guirao. Present. Ok. Rafael Antonio Martínez. Present. Bien, Rodolfo Alexander Fernández. Stephanie Flores. Present. Bien, Víctor Antonio Benítez. Present. Bien, y Víctor Manuel Áviles. Ok, people, that's all for today. See you tomorrow. Me quedo con Iván. See you tomorrow, teacher. See you. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Teacher, one question. Yo cuando estaba pasando lista, se me había quedado como trabada la compu o algo así, pero no sé si me escuchó. Esta última. Sí, en la última. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ah, okay. Bye, teacher. Okay, good night. Good night. Ok, Miguel, estos minutitos son para resolver cualquier duda que tengas, si tienes. Bueno, no, la verdad no, pero sí tengo que ponerme un poco al día. Porque estaba un poco, no me estaba conectando bien. Uh-huh. Pero con lo que hemos visto, ¿todo claro? Sí, sí. La pronunciación es la que cuesta un poco, pero ahí vamos. Sí, eso, poco a poco, escuchando. ¿Verdad? Ahí tal vez, tal vez algún tips que me pueda. Bueno, yo le grabo ahí los audios, le grabo las oraciones, las conversaciones, ¿verdad? Siempre hay una página que yo recomiendo. Te voy a escribir aquí en el chat. Se llama. Oh. Esa, quiero ver si no. Es. Hello, no, perdón, no es com, es ORG. ORG. Sí, no es punto com, es ORG. La muestro rapidito. Esta. Aquí hay conversaciones cortas, están clasificadas por nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles.
son conversaciones cortas con gente real. ¿Se paga? No. Oh. Aquí la puedes escuchar. También. Acá la puedes leer. Ah, está completa. Está completa. Sí. Entonces, para escuchar, porque la clave para la pronunciación es escuchar mucho. Oír, 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 oír. Ok. ¿Verdad? En cuanto a música, les recomiendo música, pero yo recomiendo, hay un estilo que se llama bossa nova, y ellos en ese estilo hay muchos covers de todo tipo de música, baladas, rock, pero es un tipo de música suave, como para cafetería, para restaurante. Entonces hacen covers de toda, de los Beatles, de Guns N' Roses, de cualquier tipo de música, y es fácil de entender porque va despacio. Okay. ¿Verdad? Como es música lenta, va despacio, y canciones que uno conoce, que uno le gustan, en ese ritmo, las puede escuchar y entender mejor. ¿Verdad? Porque a veces poner las canciones normalmente no se entienden. Sí, tiene que ser un poco despacio para. No se entienden. Entonces, en ese ritmo sí. Entonces, porque la pronunciación mejora cuando nuestro oído mejora. Sí, ¿verdad? Porque sí. Bueno, así nomás. Sí, es así. Es así. Se nos va grabando los sonidos, las pronunciaciones, las palabras. Y ahí viene la. Puede repetir adecuadamente. Entonces, ese par de herramientas, pues, para escuchar, porque de eso se trata, de toparse, de meterse en lo que más uno pueda, andar escuchando todo el tiempo. Hoy con los celulares y los audífonos es una gran ventaja que no puede dar. Sí, que es más, digamos, está más a la mano. Exacto. Entonces eso nos ayuda con el oído, por lo tanto con la pronunciación. Y en sí las palabras también, ¿no? Porque. Claro. De lo que vamos viendo, yo por eso se lo grabo ahí en el WhatsApp para que la escuchen, la practiquen. Vayamos fijando ya la forma correcta. Ok. Está bien, entonces. Bueno, sería todo entonces, Iván. Bueno, está ¿verdad? Bien. Dale ahí a ponerte al día con las tareas y el examen. Bueno, está bien. Muchas gracias. Ok, feliz noche. Gracias, Iván. Bueno.